Bienvenidos, corazones de otros. ¿Cómo están? Más cumplidos que novios feos, 10 en punto de la mañana. Y por supuesto, nosotros con toda la información de lo que pasa en Puebla, México y el mundo, de lo que pasa en el espectáculo, en la política, en el espectáculo que hacen los políticos, por supuesto que no es menos. Hablando justamente del espectáculo que hacen los políticos, ¿usted ya sabe que hay un actor que se va a lanzar a la candidatura presidencial? Bueno, este hombre que no sabe que llegó tarde, que ya el debate pasó, que ya hay 3 candidatos oficiales, ¿o de qué se trata esto? Es una muy buena broma. También hablando de políticos, hay uno que se sumó a la campaña de su hijo. Claro, cada uno por un partido muy diferente de toda la vida, pero pues es el amor de padre, ¿cómo no hacerle? ¿Usted estaría de acuerdo también? En cuanto a espectáculos, vea, bateada Madonna y con todas las letras. Britney Spears le dijo, no, mi amor, contigo no. Y por supuesto, ya hay segunda película del Joker. ¿Sabe cómo es el tráiler? De hecho, Lady Gaga va a participar ahí. Mejor dicho, quédese con nosotros que le va a encantar todo lo que le vamos a contar. Además, tenemos invitados de lujo en este foro el día de hoy. Pendiente, porque el almuerzo acaba de empezar. Ya usted más entrado en confianza, cafecito, juguito, agua, té, ¿qué quiere, mi amor? Se le tiene. Y si no, ya sabe, se le consigue. Menos mal conmigo está todas las mañanas, todos los días, este hombre que sí, su café y luego de una golpiza que se metió en la mañana. Que le cuente él bien de qué se trata. Y menos mal me actualiza este tema de Adrián Fer Maldonado. Buenos días. ¿Cómo estás, Lady? Muy buenos días. A ver, nada más definamos. Eso de que los madrazos que me dieron en la mañana tiene que ver con un entrenamiento que hice. No es que propiamente me haya metido con quien no debía. De pronto Fer también empezó a arreglar cuentas a su propia forma. Sí. Fer, ¿tú con quién te diste en la mañana? Dinos la verdad. Con los compañeros de Vox. Muchísimas gracias que nos acompañen esta mitad de semana. Tenemos invitados de lujo, como bien dijo Lady Salazar, en unos momentos más. Una entrevista con Juan Carlos Valerio, el hombre que va a moderar el primer debate de candidatos al gobierno del estado el próximo 12 de mayo. No es el primer debate que modera este periodista, líder de opinión en la televisión poblana. Ya nos contará sus experiencias. ¿Qué es lo que se ve tras bambalinas antes de que los candidatos y las candidatas empiecen a hablar? Hay muchísimas cosas sin que duda suceden, vaya, mejor y de que las cuales no conocemos. ¿Por qué? Porque Denise en el candidato, en el debate de la candidatura presidencial fue bastante tranquila, ¿ya sabes? ¿Sabes qué pasa? Que el formato no ayudó. Aquí todavía no sabemos. ¿Cómo será el formato? ¿Qué tipo de formato van Pero a seguir? Yo creo que probablemente Juan Carlos ya lo sepa. Más persuasivo también. Y probablemente sí. Entonces ya veremos. Y también está con nosotros el candidato a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el Movimiento Ciudadano. Va usted a ver qué personaje. Seguramente le va a entretener y también le va a informar. Y ya están listos los enlaces, como toda la mañana, de los medios aliados del programa del almuerzo. Ahí veo a Gil en intoleranciadiario.com, a Chucho Olmos en parabólica.mx, a Lea Notzin en ambasmanos.mx y también a Mirra Hernández de Megalópolis. Señores, muy buenos días. ¿Qué nos tienes, Gil? Cuéntanos, por favor. Gil, ¿nos Hola, escuchas? Hola, Lady, buen día, buen miércoles. Me llamó un poco la atención la frase que ocupó al principio Lady de más cumplido que novio feo, pero eso ahorita me lo explican. Primero vamos con la información. Bueno, en Intolerancia Diario traemos que el colectivo Voz de los Desaparecidos de María Luisa Núñez Barojas, o que dirige María Luisa Núñez Barojas, está pidiendo a los candidatos a la gubernatura que se acerquen con ellos, que expliquen sus propuestas y cómo trabajarían en materia de atención a personas desaparecidas y a familiares de personas desaparecidas. En la entrevista que se le hizo para Intolerancia, dijo que efectivamente uno ya se acercó, que fue Lalo Rivera de la coalición PAN-PRI-PRD-PCI, pero que tanto Alejandro Armenta de Morena y compañía como Fernando Morales de Movimiento Ciudadano aún no se han acercado, y lo que pues solicita el colectivo es que se acerquen, que platiquen acerca de sus propuestas, porque pues sí, si tenemos memoria, en el sexenio que está terminando, que fue turbulento, que hubo varios gobernadores,
pues prácticamente ellos fueron ignorados hasta que llegó Sergio Salomón. De ahí en fuera, pues no los pelaban, la atención a personas desaparecidas, a la Comisión de Personas Desaparecidas estaba en el olvido. Entonces sí es muy importante que por lo menos se les atienda, porque el tema de las personas desaparecidas es algo que está creciendo desafortunadamente en Puebla. Fíjate, Gil, que quien ha tenido la oportunidad de platicar con cualquiera de los jefes de familia que ha perdido a algún familiar conocido, allegado, y que no regresa jamás a su ámbito, puede entender el dolor que acompaña a estas personas. No se explica por qué la clase política los desdeña o, como dices bien, no los pelaba. De verdad, pesa sobre sus hombros un dolor que es difícilmente descriptible. Así es que hay que celebrar que les abran las puertas a este colectivo, La Voz de los Desaparecidos. Gracias, Gil. Y vamos contigo, Chucho Olmos, ¿qué tienes? Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenos días a Lady, a todo el equipo y aquí a los compañeros de los medios de comunicación. Pues para contarte, Fer, lo que publicamos esta mañana en la portada de Parabólica.mx es un análisis de lo que hablaron ayer los candidatos en estos diálogos en la UPAEP, pero centrado específicamente a sus propuestas sobre en materia de seguridad. Por ahí, Alejandro Armenta, pues aprovechó para darle un gancho ahí a Eduardo Rivera. Hay que recordar que Eduardo Rivera, pues se ha autoproclamado calderonista mucho tiempo, y hay que recordar que el calderonismo, pues bueno, tuvo a un mando policial con Genaro García Luna, que está preso en una cárcel en Nueva York, pues por ligas con el crimen organizado. De ahí, pues Eduardo Rivera tampoco dejó la oportunidad y le soltó también un gancho a Alejandro Armenta con, pues bueno, la estrategia abrazos no balazos, que como muchos hemos visto, pues del todo no ha funcionado para bajar los índices de inseguridad en nuestro país. Y bueno, para completar, también estuvo Fernando Morales con sus propuestas sobre seguridad, y principalmente destaca este tema sobre las cárceles de Puebla. Él dice que todas las cárceles en el estado, pues bueno, son nidos de delincuencia y que habría que poner orden en ellas para poder bajar índices delictivos, porque desde ahí se genera muchísima delincuencia alrededor del estado. Esto es lo que reportamos esta mañana en la portada de Parabólica, Fer. Gracias, Chucho. Muy buenos días allá en Parabólica.mx. Ale Anotzin en ambasmanos.mx. Cuéntanos, por favor, ¿qué nos tienes? Hola, ¿cómo estamos, Fer? Y también al auditorio de El Almuerzo. Hoy en ambasmanos.mx contamos y compartimos con todos que ya se dio el primer encuentro con la comunidad universitaria de parte de los candidatos a la gubernatura de Puebla. Fue en el foro Hablemos por México, que organizaron estudiantes de la UPAEP. Ahí se encontraron los tres candidatos: Alejandro Armenta, Eduardo Rivera y Fernando Morales. Se dedicaron a exponer sus propuestas en seis ejes, que fue seguridad, salud, economía, educación, medio ambiente y arte y cultura. Déjame darte algunos ejemplos. En lo que toca a educación, Fernando Morales dice que ya no quiere que se construyan más universidades de Benito Juárez y va a impulsar que las universidades particulares, las privadas, den más becas a los estudiantes. Por su parte, Eduardo Rivera se centró en una propuesta que ha ido y venido en las campañas, en esta y en otras, que es el acceso total a Internet. Pues es una propuesta ambiciosa, ya que en ningún gobierno se ha podido lograr este acceso total que han prometido los candidatos. Y finalmente, Alejandro Armenta, él se centra en una propuesta que combina la educación con el medio ambiente, que es la instalación de paneles solares en las escuelas. Así es como los tres candidatos, aunque estuvieron en el foro organizado por estudiantes de la OPAEP, nos encontraron, cada quien lo hizo en su tiempo. Así este primer encuentro. Misra, la ¿Qué una. tal? Muy buenos días, Fer, Fer Lady, saludos. Es que no te escuchabas por un momento, entonces por eso nos quedamos todos así de que qué pasó, ¿no? Pero bueno, yo te cuento que a nivel nacional, la Secretaría de Salud, a través de la CONAVE, emitió un nuevo aviso para todas las unidades médicas de los tres niveles de gobierno, bueno, de atención, sobre todo los casos de atención y detección de sarampión, ya que en México, durante lo que va de este año,
se han detectado 859 casos probables de sarampión o rubéola, es decir, que son sospechosos y sujetos a un análisis, de los cuales, de estos 859 casos, se ha confirmado 4 de sarampión, 2 de estos 4, uno es importado y 3 probablemente relacionado a importación. La verdad, el tema actualmente en cuanto después de la pandemia y lo que pasó con el sistema inmune de muchas personas, pues ha venido debilitando este tipo de cuestiones. Enfermedades que creíamos totalmente erradicadas o que creíamos que podrían regresar, pues bueno, empiezan a tomar fuerza en algunas partes del mundo y pues México le tocó ser con el sarampión. Así que invitamos a la población a que acuda a sus centros de atención, a que se ponga la vacuna, a que los chiquitos también se la pongan, sobre todo en esta época de calores que suele ser un poco más fuerte para este tipo de enfermedades. Señores, muy buenos días. Que tengan un Buen buen día. día, excelente día. Buenos días. Bueno, mire, usted lo ve todas las mañanas a través de la señal de imagen televisión. Es uno de los periodistas más disciplinados, más ordenados y, en consecuencia, es sin duda el líder de opinión más importante que tenemos en los medios de comunicación en Puebla. No comenzó en la televisión, comenzó en la radio. Estoy hablando de Juan Carlos Valerio, que hoy aceptó a venir a platicar con todos nosotros, con la audiencia, con ustedes, con nosotros. Juan Carlos, qué gusto tenerte en casa. No, al contrario, Fer, muchas gracias. La verdad aprecio mucho la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí. Lady, qué gusto Bienvenido, saludarte. Juan Nosotros nos Carlos. vimos hace rato, pero la verdad es que me siento muy honrado de estar con ustedes en Bueno, el almuerzo. Juan Carlos Valerio, debo decir, fue mi jefe durante casi 10 años. De tal manera que nos conocemos muy bien, es una persona a quien yo aprecio, admiro y respeto muchísimo por esa disciplina. La disciplina que te ha llevado a tener un lugar, sin duda, el más importante de los medios de comunicación. Pero no decía yo, no comenzaste en la tele, Juan Carlos, comenzaste en la radio muy chiquito. Comencé haciendo radio, comencé más o menos a los 16 años, tuve la escuela que me pudo dar don Enrique Montero Ponce, dando la información internacional y posteriormente me da la emisión nocturna de su programa, la de El Mediodía, y en esa etapa es cuando llega a TV Azteca aquí a Puebla y es cuando dejó la radio para ir a la Oye, pero lo televisión. dices muy rápido. A ver, para hacer un Sí, ¿cuántos contenido de años pasaron en ese información inter? internacional, cuando no había Twitter, no había TikTok, no había Instagram, no había nada. A ver si es cierto lo que a mí me dijeron en Grupo Tribuna, que agarrabas un radio de onda Onda corta, corta y pescabas la información internacional y con eso armabas tu contenido. sí, así es. Es decir, me levantaba en las madrugadas, Explícale, poco Lady, qué es un antes. radio de onda corta, La porque hay onda una corta. generación que no conoce No la onda puede ser, corta. ¿cómo hacía el programa? Así lo hacía. La onda corta era una frecuencia, un conjunto de frecuencias en la radio, que así como tienes FM Ajá. y AM, Frecuencia modulada y amplitud modulada. entonces tenías una tercera banda, que era la banda de onda Ok. corta, con la capacidad, la onda corta, de poder transmitir la señal a literalmente miles de kilómetros. Entonces tú aquí en Puebla podías escuchar Sí. la radio exterior de España, podías escuchar la BBC de Londres, podías escuchar Nederland, Radio Moscú, podías escuchar Radio Francia. Entonces yo de ahí escuchaba la información, Y de ahí hacía el programa. grababa y hacía el programa y los ponía a ellos como corresponsales. Y era información muy fresca, era la información que ocurría en Europa y en Asia cuando aquí estábamos durmiendo, cuando aquí estábamos despertando, para ellos ¿Y o sea que ya te había quedas pasado media. dormías? 10 de la noche a lo mejor, ¿no? ¿Y despertabas? Poco antes de las 4. Poco O sea, antes de tiene las toda su 4. vida. Por eso digo que es uno de los periodistas con más disciplina que yo he conocido. Hay muchísimos refranes en torno a los periodistas. Sí. Juan Carlos no encaja en ninguno, porque, a ver, no puede ser, tiene toda su vida durmiendo 4 o 5 horas, Sí, es Juan Carlos. verdad. Y Seis, a lo mejor, ¿no? ya Sí, siendo sí, generoso, sí, ¿no? En sí. términos de sueño. Pero así comenzó Juan Carlos Valerio su carrera profesional desde los 16 años, cuando explica que tenía que escuchar las frecuencias de onda corta para tener contenido informativo. Eso no se puede hacer si no se tiene en las venas, en la sangre, el ADN del periodista Juan Carlos. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. Y era además algo que me apasionaba, era algo que me interesaba saber qué es lo que estaba pasando allá en el mundo y luego cómo construir esa historia para tratar de aterrizarla, para tratar de que la gente pudiera entender los distintos contextos. Sí, Tropicalizarla. claro, efectivamente. Y luego viene Televisión Azteca,
que en su irrupción en el escenario poblano termina por romper un monopolio que tenía Televisa entonces, en donde también hay amigos y amigas muy profesionales, pero llegan ustedes y entonces se abre otra opción informativa, porque antes solamente teníamos a Televisa. Y era, entonces llegas tú, Juan Carlos. Era la época, a ver, fueron, digamos, que muchos hechos afortunados para nosotros. Era la época en la que en este país se le tenía entre rencor y odio a Televisa, es decir, a Sabludovsky, a la América, a la alianza histórica de aquella época. De Televisa con el PRI. Televisa con una Azcárraga que era el soldado del presidente, como él mismo se llamaba. Es decir, surge TV Azteca y la gente empieza como a voltear una alternativa, a ver a TV Azteca. Una oferta disruptiva en el escenario. Y entonces llegas tú a la televisión veracruzana vía televisión poblana vía TV Azteca. Sí, así es, efectivamente. Y ahí, Juan Carlos, comienzas a convertirte en un líder de opinión. Empiezan a crecer en términos de rating. ¿Sí? No sé cómo estén ahora los indicadores, no los he visto, tiene mucho tiempo que no... Yo creo que hoy, sin duda, Imagen Televisión Puebla, a nivel informativo, sí, a nivel de los noticiarios locales, está... Digo, lo digo porque a mí me han mostrado porque números. La realidad, claro, sin duda. Está muy por arriba de lo que pasa con Televisa, con TV Azteca, que TV Azteca terminó por irse a una tercera posición. Y lejana. Y están en un proceso emergente las dos nuevas opciones abiertas, que es la de Multimedios y que es la de Albavisión, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿y cómo has visto la irrupción en el escenario en términos de transmisión de contenidos informativos y demás de las redes sociales, por ejemplo, las plataformas que nosotros utilizamos últimamente, ¿no? Está Facebook, está Periscope, está TVIN hoy en día. Yo creo que es algo también que nos ha ayudado, porque finalmente hoy, de alguna manera, hemos llevado la televisión a las plataformas y de repente cuando nos preguntan, oigan, pero es que hoy la comunicación digital está desbancando a la televisión tradicional. Pues yo más bien diría que hoy la comunicación en los medios digitales se volvió un complemento muy valioso para nosotros. Y es un conjunto, nos ofrece un conjunto de ventanas muy, 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 muy valioso para poder extender todavía más esos contenidos. Y el que no lo ve hoy por tele abierta, pone YouTube y lo puede ver a través de YouTube, lo puede ver a través de Facebook, lo puede ver a través de X, lo puede ver seccionado, ya claro, no necesariamente los microcontenidos que subes. Sí, como exactamente. Y además hay interacción inmediata con el público. Sí, claro. Donde si hubiera televisión abierta directamente, no podrías tener esa interacción de leer comentarios, responder, hacer estas dinámicas que hoy, por ejemplo, hacías y contestabas en las mañanas, donde la gente genera preguntas y lo respondes en vivo en ese momento, que no podía hacerse antes. Sí, a ver, esa probablemente sea la mayor ventaja que le han ofrecido, claro, los medios digitales a los tradicionales. Los la medios interacción inmediata. Claro, sí, claro. No, los medios tradicionales, me digan lo que digan, no eran interactivos. No había no forma. No eran de ida y vuelta. No eran de ida Las y vuelta. Las redes sociales ofrecen, ¿sí?, esa opción. Oye, Juan Carlos, y hemos, perdón que te interrumpa, pero hemos además tenido que aprender, Fer, el tema de la interactividad con, exacto, la audiencia. ¿Sí? Porque a mí me toca formarme en una época donde la comunicación era de aquí para allá. Nos toca, Juan Carlos. Y toca. Te guste o no te guste, pero es mi palabra. Claro. Y hoy te aguantas, porque también va de regreso. Sí, a eso iba yo. ¿Qué haces con el hate? Todos tenemos hate. Me digo, tú tienes 700 mil seguidores, Juan Carlos. Pero, a ver. 700 mil que no necesariamente son fans. Algunos no, por supuesto que críticos no. Críticos muy severos. Sí, claro, sin duda. Pero además también leí los comentarios de desaprobación. O sea, no solamente bueno, tú también como lo tienes. Tú también eres muy exitoso sin en redes. Sin duda, claro. Pero cuando, Juan Carlos, estamos ahí en el noticiero, no solamente los que aluden o los que confirman su información, sino los que lo desaprueban también se leen. O sea, se le da participación a todos. Sí, claro. Sí, así es. O sea, tienes que hacerlo. O sea, no nada más puedes quedarte con el comentario bonito. Claro. Con el que hay de apapacho y todo eso. No, tienes que entrarle al otro, porque si no le entras al otro, se queda ahí y se queda publicado. Ajá. Y entonces la gente dice, ah, no respondió. Qué bonito, silencio, ¿no? Sí, 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 sí. No, ya no sí se vale. Oye, Juan Carlos, y toda esa trayectoria te lleva a, me preguntaba Lady, ¿es el segundo
debate que te toca. ¿Es el segundo o tercer moderar? Debate? Me parece que es el tercero. Va a ser el cuarto, Fer. Es el cuarto. Va a ser, va sí, ser bueno, el cuarto. Te digo. Va a ¿en ser qué año nos has moderado? El primero que me toca es el primer debate que se desarrolla en Puebla para la elección a la gubernatura, en la elección de Mario Marín Torres con Paco Fraile. Paco Fraile. Un debate que fue en uno de los salones del Hotel Mesón del Ángel, un debate complejo de operar porque había 6 candidatos. Uy, sí. Y entonces, ya cuando tiene 6 candidatos... Es una romería. O sea, ya se vuelve romería, claro. Efectivamente. Pese a que al final del día, y este es un tema que yo creo que el Instituto Electoral del Estado y los propios partidos para este debate del 24 tendrían que valorar el formato que le van a dar. Hace rato decías que si yo ya conocía el formato, todavía no. No, todavía no. Es que es una decisión que toman los partidos y el instituto. Y los partidos muchas veces aceptan o rechazan. Es una negociación muy intensa. Es una muy, 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 muy intensa. Me tocó estar presente en la negociación del debate del 2010, el de Rafael Moreno Valle, pero te regreso al de Marín. ¿También lo moderaste tú? Sí, también el de Rafael Moreno Valle. Sí, ese lo recuerdo claramente. Sí, de hecho, hay por ahí un fragmento. A ti te toca moderar el de Rafael Moreno Valle, Javier López Zavala, y no recuerdo quién era. Era Rafael y Armando Echeverry. Armando Echeverry. Que era el candidato del ahí Partido estás, del mira. Trabajo. Fíjate, nada ahí, más. Mira, no has cambiado, Juan Carlos. Ah, no, pero ese es el del 18. Es el del 18, ¿eh? Este es el de Barbosa. Este es el primer es el de debate Barbosa. De razón. Barbosa. Y digo el primero porque, sí, también el de Barbosa, el de Marta Erika Alonso contra Barbosa y. Y era Enrique Doher. ¿Quién más? Enrique Doher. Y había uno del verde. Michel Chaín. Ese Michel Chaín. Te tocó el del 18, también. El del 19 ya no. Porque lo atrajo el INE. ¿Y cuándo pasa eso? Es Gabriela Warkentin. Es cuando muere Marta Erika Alonso, que se tiene que convocar a una elección extraordinaria. Claro. Sí. Y ese lo modera Gabriela Warkentin de y, W Radio. Y fíjate que también Pati Estrada. Ay, Pati Estrada, que ahora somos los dos los que fuimos designados por el Instituto Electoral del Estado para llevar este... ¿Es el segundo de Pati también? ¿Perdón? ¿Es el segundo de Pati? No, es el... Sí, este va a ser el segundo de Pati. El segundo, le toca el 18 y le toca este. Oye, Juan Carlos, yo decía que hay muchas cosas que suceden tras bambalinas. Y son estrategias de campaña. Va a hablar el candidato opositor y empiezan a hacer ruido, empiezan a toser, empiezan a abrir galletas. El propósito es distraerlos, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, quizás, a ver, si me fuera... cuando me haces la invitación, me puse a recordar. Y hay un detalle que recuerdo del debate. Eso, Juan Carlos. Sí, la verdad es que sí. Ayer me decía mi esposa eso. En el debate del 2004, en el que estaba Mario Marín, Paco Fraile, aquí los anoté... Alejandro Villar, del PRD, Fernando Mirón Terrón, de Convergencia, Luis Miguel Bretón, del Verde, y Carlos Macías Korchenuk, del Partido del Trabajo. De ese sí no me acuerdo. De pero todo, bueno, sí. Al final del día, la campaña, el enfrentamiento era entre Marín y Fraile. Sí, claro. Y el tema para los priistas que le llevaban la coordinación de campaña y la comunicación a Marín era... que a Marín le tenían que poner unas cajitas para que se parara en las cajitas, porque Marín era muy bajito. Digo, no es que Paco Fraile sea muy alto, pero Paco debe medir que será unos 70 y feria. Unos 75, probablemente. Algo así. Y Marín mide unos 65. Tal vez. Un poquito menos. Entonces, había que ponerle unas cajitas para que más o menos el tema se viera equilibrado. Parejo. Y la oposición a Marín decía, ¿y por qué no? Porque entonces el piso no va a estar parejo. ¿Literal? O sea, literal, el piso no va a estar parejo. Todos en las mismas condiciones. Bueno, pues si no le ponen las cajitas, entonces lo que el PRI no quería es que hubiera una toma abierta. Que se viera... Donde se viera... Claro. La caída de, ¿sí? de Marín. Y sí, ese tema de los ruiditos, las tosidas, la forma, de alguna manera, de tratar de desconcentrar al candidato, eso es algo que de repente ha sucedido en todos. Por eso es que a la sala propiamente de los debates entran los candidatos, entran
dos o tres personas que ellos designan del Instituto Electoral. Igual entran dos o tres más. Está el equipo técnico, la comisión de debates, y todos los demás están en algún espacio adjunto viendo, viendo el debate. Oye, Juan Carlos, dime una cosa, porque, a ver, en un debate hay una enorme presión psicológica, sí. No solamente la viven los candidatos, sino tú como moderador. Va a suceder con Pati Estrada, a quien le mandamos un saludo, porque están las cámaras, el equipo de producción, los candidatos, el equipo de campaña, los consejeros, y sabes que tienes una exposición mediática brutal. Y además tienes al futuro gobernador frente a ti. ¿Cómo lidias emocionalmente, psicológicamente, con toda esa presión, Juan Carlos? Te tienes que concentrar mucho. O sea, tienes que concentrarte mucho, tienes que entrar relajado al tema. A mí, por ejemplo, algo de lo que más me ha llegado a preocupar en todos los ejercicios es que algo en la producción llegue a fallar, claro. Parecido a lo que pasó el domingo con el reloj, sí, claro. Con el cronómetro. Porque además, no sé, supongo que en el de México también sucedió, pero cada uno de los candidatos tiene frente a sí su cronómetro en cuenta regresiva, tiempo, lo está viendo. Que algo falle con ese cronómetro. Porque con entonces ese tienes tiempo. Que improvisar. Hay algo que sale fuera del guión. Se sale del guión, y quizás es ahí a esa parte a la que quiero llegar. Los debates aquí en Puebla han sido, porque así lo han decidido los partidos y así finalmente lo ha aceptado el instituto, han sido muy esquemáticos. Inicio, cuerpo, muy, propuestas, conclusiones. Digamos que de alguna manera tiempo de réplica, tiempo de comprar contrarréplica, pero a extremos donde incluso está el acuerdo de que, y ojalá en esta ocasión, insisto, cambie un poquito el asunto. Y ahorita platicamos. Más flexible. Pero llegando al extremo de que mientras habla el candidato, solo se ve la cara del candidato. No hay una reacción. No se ven nunca las reacciones de los demás. No se ve qué caras están poniendo los demás. Y yo creo que eso al final del día le puede llegar, claro, a quitar riqueza a un pues es que mira, por ejemplo, en el debate presidencial, ¿no? Lo decíamos, pero en broma, pero en realidad es en serio. Después de los 40 minutos, dice, Dios mío, falta todavía 1:10 para terminar este debate. Ya era muy cansado. Algo pasó en este debate presidencial. Digo, a ver, yo estoy seguro que al final el formato no es una decisión del INE, es un acuerdo de los partidos políticos que así tenía que ser, en ese formato tal y como lo vimos. Pero si nos vamos al debate presidencial del 18 con un López Obrador, con Ricardo El Bronco, Anaya, con Ricardo Anaya y con Mid, ese fue un debate donde, no sé si ustedes lo recuerdan, se rompen los esquemas. Y yo dije, ya, finalmente, en este país. ¿Qué avance tuvimos? Claro, o sea, de repente veías a un Ricardo Anaya caminando acercándose al otro. Sí. O sea, vimos un esquema más de debatir, donde uno dice el otro lo puede interrumpir. Cuestiones de ese tipo, mucho más abierto. ¿Así te gustaría que fuera este formato de la vez? Pues yo creería que eso puede llegar a enriquecer. Pero, nuevamente, o sea, más natural. Eso finalmente será pues, acuerdo de los partidos políticos. Un, ¿no?, acierto incluir las preguntas, comentarios y demás de quienes participan en redes sociales, Juan Carlos. Probablemente. A ver, yo creo que sí es un acierto, nada más que al final las preguntas. Complejo, sin duda. Sí, pero, a ver, las preguntas que se eligieron para el debate del domingo, yo diría, de alguna manera, son muy genéricas. Sí. O sea, pues, ¿y cómo hacer para mejorar el sistema de salud? Eso, pues sí, o sea. ¿Mejorarías el sistema de salud? Pues por supuesto. Yo diría que no, ¿verdad? Sí, o sea. ¿No? Pero ahora que mencionas de las preguntas genéricas, las respuestas o la intervención de la moderadora Denise también fue igual. O sea, yo veo a un Juan Carlos muy tranquilo, muy prudente. ¿Serías un poquito más incisivo a la hora de obligar a responder lo que se les está preguntando? Es que todo dependerá del acuerdo y del formato que lleguen a acordar los partidos políticos, ¿no? Otra de las cosas que hay que decir es que cuando los consejeros y los representantes de partidos deciden por un moderador, quiere decir que ya hicieron un análisis, un estudio de su conducta profesional, de su comportamiento público, de sus ligas de poder, de sus ligas de familia. Escogen casi a alguien impoluto. Es dificilísimo pasar el filtro de los partidos. Y ya lo ha hecho 4 veces. Juan Carlos lo ha hecho 4 veces. Pati Estrada va por la segunda, cosa que a mí me alegra mucho.
A mí también. Y lo agradezco. Hace ratito decías de los entretelones de los debates. Yo creo que el debate más cargado en su momento de tensión, porque fue una campaña compleja, muy compleja. Polarizante. Es la de Rafael Moreno Valle, claro, contra Javier López Zavala. Y parte de lo que la audiencia no ve, porque el acuerdo es solo se ve al candidato, es la parte final, el momento en el que el debate va a terminar, porque por sorteo además vienen los turnos de participación. Ajá. Le toca cerrar a Javier López Zavala. Y entonces Zavala empieza a hacer una serie de afirmaciones, hablando, insinuando temas sobre la sexualidad de Rafael Moreno Valle. Pero como era el último, que iba a hablar y iba a cerrar, no había quien le replicara. No había nadie que le replicara. Claro. Y entonces, incluso antes de que yo cerrara, despidiera la transmisión, Rafael ya se había arrancado el micrófono y ya iba disparado a la salida. Claro. Encabronado como nunca antes lo había visto. Pero iba furioso. Termina el debate. Y entonces todos nos quedamos así por la reacción que tuvo de acudir hacia la puerta. El ambiente, sí, en el foro se puede cortar con tijeras. Sí, claro. Sí. Y dos o tres risitas por ahí, que eran obviamente de las del equipo de López Zavala. Entonces solamente se escucha una voz que grita: ¡Rafael! Regresa a despedirte de Juan Carlos. Se detiene Rafael, regresa, se despide con una frialdad, se da la media vuelta y se va. Esa era Marta Erika. Era la única que podía controlar a Rafael. ¡Rafael! Regrésate a despedir, Juan Carlos. Va de regreso. Sí, porque al final de cuentas, tú qué culpa del otro loco. Sí, pero esos jóvenes tan interesantes que no salen al aire. Son las cosas que no conocemos. Y que además el moderador sería el único que podría contar y dar fidelidad al respecto. O sea. Oye, Juan Carlos, una. Pues, ¿cómo decirlo? Lo que es el destino. Ese debate que tú moderaste en ese 2010, de los dos candidatos principales, uno ya falleció y el otro está en la cárcel. Qué destino tan difícil para ambos. Así es. Y del debate del 2004, otro también está en la cárcel y uno más está en la banca, que es Paco Fraile. Marín está en la cárcel. Sí, claro. Paco está ya en la banca en esta etapa de su vida política. Esta campaña. En el debate del 18, uno ya murió. ¿En el debate del 18? Si tuvieras que elegir uno de los cuatro debates. No, de hecho, en el debate del 18 murieron los dos. ¿Sí? Murió Marta Erika y Miguel Barbosa. Sí. Y en diciembre los dos. Si tuvieras que elegir uno de los tres. En diciembre los dos. ¿Cuál sería para ti seguramente el más interesante o el más tensionante? Yo creo que el de Rafael. 2010. Yo creo que el de 2010. En el debate de Marta Erika y Barbosa, había nada más un tema con Barbosa allí, que era, y era una preocupación, yo creo que hasta incluso pues, lógica, y de manera particular por parte de su esposa, que era la que estaba pendiente de la organización del debate, digamos que era como que la que estaba atenta a qué es lo que iba a suceder, y la preocupación de ella es que no aguantara estar de pie, claro, tanto tiempo. Sí, porque era un hombre enfermo. No me acuerdo si duró 90 minutos o dos horas, y entonces no podía estar de pie tanto tiempo. Y ella insistía en que tuviera junto un sofá por si de repente se cansaba, pudiera sentarse. Esa fue la insistencia. Y si no mal recuerdo, sí le pusieron el sofá y creo que nunca no lo usó. Lo ocupó, no fue necesario que lo ocupara. Esa era la preocupación, no que fuera un político frontal. Y tengo una impresión, y esa será al final del día una impresión. Barbosa, en ese momento, 2018, ya tenía un problema muy marcado de la vista, porque no podía ubicar dónde estaba la cámara. Y entonces, si ustedes ven el video de aquel momento, o sea, hablaba,
hacia cualquier lado, pero no podía fijar la cámara, fijarse en la cámara, no podía enfocarse en la cámara. Y en materia de comunicación política, los asesores siempre le recomiendan a los candidatos: ve a la cámara, cuando quieras ser contundente, ve a la cámara, porque tienes que hablar justamente al candidato. Creo que por ahí andaba el formato. ¿Sí? Es este. Sí, es este. Yo pienso en este. Hemos visto, Fer, hace unas semanas, cuando se encontraron en una sesión de radio, Armenta con Lalo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Teniendo en cuenta este antecedente, que son unos caballeros los dos, ¿crees que haya tensiones en este debate? O sea, que haya así, como se dieron Claudia y Xochitl hasta con la silla. Yo lo que creo es que estamos ante un debate donde tenemos dos extraordinarios oradores. Exactamente. Los dos son extraordinarios oradores. Tienen una facilidad, son buenos polemistas. Coincido contigo, creo que los dos son caballeros. O sea, creo que los dos sí deben tener sus cosas guardadas, sí. En fin, pero... Sus cartas tienen marcadas. Que hacerlo, claro. Pero vamos a ver finalmente si las usan o no. Este tema de las tarjetas, ajá, de los cartones, que es lo que se les permite llevar. En aquella ocasión, Barbosa llevaba sus cartones y si lo usó una o dos veces, fue mucho, porque al final del día para él era difícil encontrar tipo de coordinación, el ¿no? apoyo, la coordinación que se requería. Pues Juan Carlos, ha sido un gusto tenerte en este programa, conocer las anécdotas. Yo, mi cuenta era de 3 debates, fíjate, voy a contar algo que yo viví en aquel debate del 2004, porque la disyuntiva era si transmitía el Instituto Electoral a través de la señal de la televisora en donde Juan Carlos y yo trabajábamos. La pregunta era si Televisa iba a transmitir o no. Uh-huh. Y de pronto, enciendo el televisor en Televisa y veo a Juan Carlos. Claro. Fue un gusto ver a alguien con quien yo trabajaba en la televisora de enfrente. Sí. Dije, esa es la posibilidad, la ventana mediática que te permite moderar un debate. En el 2016, en la elección de Tony Gall y Blanca Alcalá, a quien le toca allí es a Vicky Fuentes. Cierto. Vicky Fuentes es quien lleva justamente ese debate. Pues ahí está la parte de las historias de los debates en el Estado de Puebla. Tienes razón, el primer debate en 2004 y ya vamos en el 2024. 24. Fíjate nada más. 20 años. Y entre, en la historia de los debates está aquí. Y entre exacto, debatiendo debates, esos pormenores. Y este señor no ha cambiado nada. Juan Carlos, qué gusto tenerte en el programa, de verdad. Gracias que aceptaste la invitación. No, al contrario. Juan Carlos, es tu casa. Muchas gracias, qué gusto. La verdad es que yo en este momento me siento sumamente feliz de tener mis dos casas aquí junticos. Todos sentaditos en trabajo de Juan Carlos. Me traje mi acordeón por si se me olvidaba. Siempre tan aplicado, Juan Carlos. Oiga, y mientras Juan Carlos, Fernando, yo seguimos platicando de qué pasó en los debates, cómo fueron esos pormenores, yo le digo dónde tenemos que ir a desayunar, porque sin duda le va a encantar. Desayuno, comida, cena, y es en Cantina San Jerónimo. Cumpleañero, te ponemos el primer cubetazo de cervezas. Así que si usted cumple años y el sábado está por esos lares, hágale, mi amor, en Cantina San Jerónimo. Domingo, 2x1 en coctelería. Jueves, cervezas 2x50. ¿Qué día es hoy? Miércoles. No, mañana. Mañana serían las cervezas 2x50. Está increíble. Oiga, Cantina San Jerónimo, Cafetería San Jerónimo y restaurante. En la cafetería, lunes, compra un panino y te regalamos un americano. Hoy es miércoles. Hoy no aplica. Usted hoy, mi amor, espérese. Y en el restaurante, martes de cumpleañero, 10% de descuento. De los pocos restaurantes céntricos con estacionamiento propio. Ya sabes, Cantina San Jerónimo. Ya vamos a Cantina San Jerónimo. Vámonos. Pero a desayunar. Porque Cantina San Jerónimo a las 10:40 de la mañana, ¿usted qué va a pensar? No, tranquilo. Aunque por allá en Europa es a las 6 de la tarde, entonces también se puede. Oye, ¿qué pasó con Britney Spears? A ver, les cuento. Este tema con Britney Spears y Madonna está bastante interesante. ¿Te acuerdas que yo ayer, Fer, les conté que Madonna en su concierto que hizo en Los Ángeles invitó a Ricky Martin? En Miami. En Miami. Invitó a, mira, andas pero al tiro. No, no, lady, espérate. No fue en Los Ángeles, fue en Miami. En Miami invitó a Ricky Martin a hacer una calificación de los bailarines. Una dinámica bastante entretenida como para cambiarle un poquito el tema de que esté cantando 2 horas. Esto hace parte de su gira de los 40 años, el World Celebration Tour. Bueno,
Pues ella, sabiendo esto, claramente apela a pedir colaboraciones de artistas de su magnitud, de la magnitud de Madonna. Por esto invitó a Britney Spears para que cerraran juntas el concierto que haría en Brasil. ¿Y qué crees? Madonna dice no, Britney Spears le dice no, no me parece, no quiero, muchas gracias, por motivos personales. Sin embargo, por acá se corre la información, o sea, no tengo pruebas, tampoco dudas, que Britney Spears dice que no, porque ella no se lleva muy bien con Maluma. Y Madonna sí se lleva muy bien con Maluma. La idea de esto era que cerraran juntas el show que iba a hacer Britney Spears. Ven, te digo exactamente dónde. En esta ciudad de Brasil. Bueno, en fin. Que va a ser en mayo, el último concierto. Y dicen, no, a ella no le cae muy bien. Mejor no voy porque sí va a estar ella. Entonces, nos dicen que son por motivos personales. El 4 de mayo. Iba a ser el 4 de mayo el cierre. Oye, pero es una oportunidad que deja de aprovechar Britney Spears, porque no vive su mejor momento como artista. Justo es eso. Britney Spears dijo, estuve leyendo comentarios de diferentes puntos de vista, entre tanto lo de Maluma y entre otras cosas, ese fue donde se dio el beso. Aquí es donde se dan el beso, ok, buh. Oye, además guapísimas las tres, qué bárbaro. Que Britney Spears ahorita quiere enfocarse mucho en su vida familiar, en recuperarse, en el tema de Free Britney, ya sabes, entonces no se quiere desconcentrar en el asunto. Pero mi reina, o sea, además no creo que fuera el gratis, ¿o sí? El concierto no, naturalmente no. Oye, el concierto de Copacabana sí es gratuito, pero yo no creo que Madonna no haya tenido la delicadeza de darle mínimo para... ¡Mira el beso! ¡Ay! ¡Mire! Y se queda, ¿cómo se llama el ex galán de la Britney Spears? Dice, ¿qué pasó? Me dice, la bajaron. Ah, dice, en eso no quedamos. Sí, pero bueno, el punto fue que bien bateada estuvo Madonna. Britney Spears le dijo, no, muchas gracias, pico, chao, por motivos personales. Desconocemos los motivos personales, pero sospechamos que es por un tema de celos profesionales. Los motivos personales se traducen en me cae gordo, Maluma. Sí, yo creo. Y si no, pues yo soy chismosa de que yo me lo invento. ¿Quién me dice que no? Para mí los motivos personales es porque no le gustó, no le llegaron al precio y usted no tiene más que hacer, mi amor. ¿Quién me va a desmentir? No va a llegar Madonna aquí a decir, no, lady, espérame, te equivocaste. Oigan, nos acompaña esta mañana Isauro López. Isauro, bienvenido, muy buenos días. No, hombre. Gracias que aguantaste estos minutos. Con gusto. Ocupamos un poco más de tiempo con Juan Carlos Valerio, pero había que profundizar en el tema de los debates. ¿Tú estarías dispuesto a debatir en Cholula? Claro, estoy dispuesto a debatir. ¿No le sacas al parche? Negativo. Porque, no. Oye, porque entiendo que la candidata de Morena, que es Tonancy Fernández, pues no quiere debatir. Roxana Luna es una mujer dura y tú eres un caballero ahí entre una competencia de damas. Así es. Pues gracias por la invitación. Un saludo a todo el amplio auditorio. Y efectivamente, aparte de un caballero, soy un agente de trabajo 100% cholulteca. Y aquí estamos. ¿Por qué tendría la gente que votar por ti, Isa? Yo vengo de una familia trabajadora. Tuvimos un negocio en el mercado Cosme del Raso hace mucho tiempo. Después un restaurante, bueno, una taquería, diferentes negocios. Venimos de esa formación del trabajo y del esfuerzo. ¿Son restauranteros en tu familia? Y tenemos un hotel, si se puede decir aquí un comercial. Por favor, dilo. Hotel Las Iglesias, ahí lo esperamos. El Hotel Las Iglesias es de tu familia. Así es. Allá te mandamos la factura. No sé, eres broma. No, bueno, decías, vienes de una familia de trabajadora, trabajo. De valores, de principios que me lo inculcaron mis abuelos, mis padres. Somos ya 5 generaciones, incluyendo la de mis hijos. Y ahorita andamos preocupados por lo que pasa en el municipio. Entonces, traemos un proyecto 100% ciudadano. Vengo como candidato a presidente municipal por San Pedro Cholula. Tú no traes tenis, fosfo, Isauro. ¿Qué pasó con los tenis? Por los tenis. ¿Qué pasó? No, vengo a una entrevista. Ah, vienes formal. Formal. No, pero es fosfo todo. Los traigo en la camioneta, ahorita me los cambio para deslumbrar, pero andamos con los tenis bien puestos y con la camiseta bien puesta de Movimiento Ciudadano. Y es un tema también de una participación ciudadana, por eso los invito a participar por el proyecto. Venimos fortaleciendo a los ciudadanos, porque aparte también... Uno como ciudadano, cuando no participa, también se vuelve uno apático y cómplice. Claro. Perdón, y sí. Te comentaba ahorita lo de mi historia, de cómo venimos la formación, porque también, ahora sí, como el yunque, ¿no? Cuando vienen y se forja un yunque, es con fuego, calor y frío. Y así va, entonces se va endureciendo y también es la formación que da la vida. La vida no es fácil. Hemos sido bendecidos, somos gente de trabajo. Y también por el mismo hartazgo que hay de la... vida política, como han hecho esos manejos en el municipio, es porque venimos
ahora sí que encabezando un proyecto ciudadano. Oye, Isauro, dices, la gente está preocupada por lo que está pasando en el municipio. Estamos, sí. ¿Qué es lo que está pasando en el municipio? Bueno, el punto número uno, y pasa a nivel estatal y yo creo que nacional, que es la seguridad. Sí. Es la mayor preocupación, el tema de la basura. Sí. Nos van a heredar un tema muy preocupante por el tema de la basura. Acaban de cerrar el relleno sanitario. Sí, van a tener que venir a Chiltepeque, ¿no? Así es. A tirar algo de basura. Pero hay soluciones que se pueden dar desde el ámbito municipal, pero no tienen la sensibilidad, no lo han tratado. Entonces dejan el problema a las siguientes administraciones en todos los ámbitos. Oye, Isauro, vienen de un gobierno de Morena, luego hay un gobierno del PAN en estos momentos. ¿Qué podría ofrecerle Isauro López al electorado de Cholula que otro proceso de alternancia, claro, no va a significar otro desencanto? No, no, la gente en San Pedro Cholula nos conoce, sabe que somos gente de trabajo, de palabra, comprometidos con el municipio, y lo que menos queremos hacer o de manera personal es que yo camine en las calles y que mis hijos vayan conmigo y me señalen como otro ratero. ¿Tú sí caminas en las calles de San Pedro Cholula? Definitivamente. Yo camino ahí, ahora sí que ahí nací, ahí crecí, ahí vivo, ahí están los negocios y ahí está la familia y muchos amigos. Yo ahí en camino. Cholula tenemos los problemas más graves que podrías decir, porque yo también vivo en Cholula. Hablas de la seguridad, el relleno sanitario. El agua potable. Exactamente, agua potable o conectividad o los centros nocturnos. Todo eso está totalmente pues desconfigurado, no hay una norma que pueda tener. Pero hace durado años. Pues sí, así es. Oye, Isauro, definitivamente. Digamos que transcurre el proceso electoral del 2 de junio, gana la elección en San Pedro Cholula Isauro López, ¿cómo trabajarías con el gobernador con quien te toque interactuar? Claro. No, a ver, aparte de los fanatismos políticos, yo vengo de una parte totalmente ciudadana, por eso decido participar en Movimiento Ciudadano, porque además me encuentro en un ambiente muy cómodo, porque no hay aquí imposiciones, no hay que estar afiliados, entonces es un partido de puertas abiertas, y en ese sentido nosotros como ciudadanos debemos de tocar puertas, no nos podemos cerrar por un fanatismo de ciertos político. Colores político, en donde en vez de crear puentes, cerramos puertas. Independientemente del color a nivel nacional o estatal, pues debemos de crear esos puentes para bajar proyectos, generar recursos adicionales que permitan que Cholula pueda crecer como debe de ser, porque está muy, muy olvidado. ¿Eso quiere decir que trabajarías con el gobernador con el que te toque trabajar? Sí, sí, así no hay es. Manera de hacer lo contrario tampoco, ¿no? Bueno, hay algunos que no le responden el WhatsApp al gobernador, ¿eh? No, luego lo voy a decir, pero hay presidentes que no responden el WhatsApp. No, no, no. Aquí se sale de los grupos de los presidentes municipales, ya sabes, no es el forever alone. Sí, no. Tú sí trabajarías con el gobernador que te toque. Definitivamente, es una convicción personal por el hartazgo que hay. Mira, yo decido participar en la política, y lo vuelvo a repetir, por un hartazgo que hay de que siempre son los mismos actores políticos. Sí. Que van las de un familias. Color a otro, las familias, los apellidos. Y en verdad es ahorita la elección del 2 de junio para San Pedro Cholula va a ser un parteaguas, porque todo el equipo que se viene formando es gente trabajadora, con valores, con principios, que lo que queremos es demostrar cómo se deben de hacer las cosas por un municipio. La mayor parte del equipo es gente preparada, gente que tiene las mismas necesidades y gente de familia. Necesitamos volver a construir ese tejido social que se ha ido perdiendo. Desde el hecho de saludar al vecino, hasta barrer las calles, todo eso se ha perdido. Yo recuerdo mucho cuando era pequeño, hace algunos ayeres ahí en Cholula. Hace algunos ayeres, hace, o sea, pocos. Poquito, ¿no? Hace tres años. Sí. Hace tres años. Cuando no le salía barba a Isauro. Así es, bueno, me salió barba y mira, se me quitó de arriba del cabello. Se me cambió de ubicación, exactamente. Y era increíble poder caminar a las 7 de la noche, yo de 10 años que iba por la leche ahí con Paquita, que era la que surtía la leche bronca. Y entonces esa parte que añoro tanto se la quiero dar a las siguientes generaciones. En verdad no es un tema o una participación por una ambición personal, sino por esa convicción de que uno como ciudadano no participa, entonces también se vuelve uno cómplice.
Ese es todo. Oye, Isauro, y las ustedes los políticos, bueno, tú eres un ciudadano que llegó a la escena política, ¿tienen indicadores, estudios de opinión? ¿Cómo estás tú en las encuestas? Bien, muy bien, la verdad hay mucho ánimo. Por ahí van a ver algunas encuestas pagadas, y qué les puedo decir a ustedes que saben del tema. Las encuestas de quien las paga, ¿no? Sí, paga exactamente, manda. Exactamente. Pero la mejor encuesta va a ser el 2 de junio, va a ser un día de fiesta para San Pedro Cholula, porque vamos a ganar, vamos muy bien y vamos a gobernar de la mano de los ciudadanos. Te vamos a volver a invitar en las próximas semanas. No, hombre, me va a dar muchísimo gusto. Deberás traer tus tenis fosfosfosfos. Sí, ahí los traigo. Si no, así no puedes entrar. O sea, así tienes que llegar a pasaporte. Aquí llegamos, tú no lo sabes, pero aquí llegamos todos en tenis los jueves. Los jueves. En tenis fosfo. Tenis. Fosfo. No, no, no. Ya lo sé. Pero fosfo, si tú eres fosfo, tú el jueves. Tenis y fosfo. No, pues es un hecho. De hecho, los traigo en la camioneta. Si no, ahorita mismo me los cambio. No, yo ya te los hubieras puesto, pero está bien. Gracias, Isauro, por acompañarnos. Isauro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y de verdad, la puerta de este programa está siempre abierta para todos. No, hombre, se los agradezco ya en otra participación para contarle de las propuestas de campaña. Tenemos ahí puntos muy específicos que vamos a atacar. Otro proyecto de los 100 días de los primeros días de gobierno, en donde vamos a apuntalar el tema del deporte, de la cultura. Tenemos un proyecto muy ambicioso a mediano y largo plazo, porque muchas veces los gobiernos son de ocurrencias, nada más piensan de aquí. Y aquí traemos un proyecto, la verdad, muy ambicioso, en donde una a todos los cholultecas. Pues seguro muchas que sí. Muchas gracias, Isauro. Nos vemos en los próximos días. Gracias, Isauro. Al contrario, que tengan muy buen día. Ya tenemos a José. ¿Listo? Ah, José, muy buenos días. ¿En dónde estás? Cuéntanos, por favor. Maldonado Lady, muy buenos días. Nos encontramos en el Zócalo de esta hermosa ciudad de Puebla. Te voy a contar una triste historia. El día de ayer se hizo pública la denuncia de un hombre, que un cliente distinguido de un reconocido centro nocturno llamado El Mamitas. Este hombre pues llegó a este bar, convivió, se emborrachó hasta perder el control y finalmente cuando despertó estaba dentro de su automóvil. Y lo más fácil fue acusar tanto a los meseros como al valet parking de que le habían robado 200,000 pesos. Así es que no aparece el dinero, él está seguro de que ahí se lo robaron. Desde luego la administración pues dice que se investigue el hecho, no hay ningún registro de que haya pasado ese hecho que él denuncia. Desde luego yo creo que una vez que se enteren, en su domicilio va a perder algo más que 200,000 pesos. Así es que este cliente, por acudir ahí, hacerlo de manera irresponsable, porque tomó hasta perder el control y quedarse dormido, extravió 200,000 pesos. Temas de la inseguridad, Fer, y es que ayer en el municipio de Tehuitzingo, un municipio mixteco que se ubica entre la carretera de Izúcar de Matamoros hacia Catlán de Osorio, fue asesinado a balazos Juan Carlos Venancio, este trabajador de la construcción. Sin embargo, pues el hecho toma relevancia porque es esposo de una candidata a regidora en la planilla del PRI, PAN, PRD y PSI en el municipio de Tehuitzingo. Al respecto hubo pronunciamientos tanto del candidato del PAN a la gobernatura Eduardo Rivera como también de la dirigencia estatal del PRI por parte de Néstor Camarillo, desde luego solicitando mayores garantías en este proceso electoral. Y por último, Fer, pues continúa la demolición de los puentes del periférico para pues construir el nuevo distribuidor vial en esta zona de la ciudad. Así es que los trabajos desde luego han generado algunas molestias, algunos conflictos viales. Sin embargo, por Secretaría de Seguridad Pública del Estado lleva a cabo ya un operativo, incluso ha destinado ya desde la tarde de ayer elementos pie a tierra para apoyar en la circulación, mejorar desde luego el tráfico, el tránsito allá por la vía Atlixcayo. Excelente mañana, Fer. Gracias, José. Muy buenos días. Sí, es difícil los accesos a la zona de Lomas de Angelópolis a partir de que cerraron esta parte del periférico ecológico por las obras que se están haciendo para la construcción de esta nueva gasa. Qué difícil. Hay escenas más o menos desde los edificios, las torres JB y demás. Me decían algunos amigos que viven en la zona que están tardando casi 40, 45 minutos para entrar o salir. Está sobre horrible. Todo en horas pico. Está horrible hoy entrar a Lomas. Ármese de paciencia, ármese de paciencia. Si es posible modificar horario, salir anticipadamente y esperar, pues no hay de otra, ¿no?
Saludo a Karen Juárez. Buenos días, Karen. Dice también Albert Palacios. Muy buen programa con recuerdos políticos que hacen historia. Gracias, Albert. Aguirre Heidi, los mejores conductores de Puebla. Saludos. Gracias a Heidi. Qué linda tú también. Gloria Gómez, buenos días. Álvaro Salazar, mi papá, claramente. Mm. Buenos días a todos los del programa El Almuerzo, papi. Gracias por vernos desde... Mira, está mi mamá desde Miami, mi papá es de Bogotá. Tenemos aquí público internacional, muy internacional por todo lado viéndonos, por supuesto. También Lupita Jiménez dice Chaguaro. ¿Qué será Chaguaro? Ah, es Isauro. Ah, ¿Chaguaro? Así sí. Le dije. Ok. No, no sabía yo por qué Isauro López. Chaguaro es su segundo apellido. Ah, ok, ya entendemos. A Connie Ángel también saludamos. De hecho, en su WhatsApp dice Chaguaro. ¿Sí? Así su WhatsApp, sí. Ok. A todos los que nos saludan en este momento, gracias. Usted que sabe, se les saluda en vivo. Si está viendo en demanda, mi amor, chao, pescado. Se jodió. Esta vaina es en vivo. Usted en vivo nos ve, escribe, saluda y yo le contesto. Oiga, le tengo una noticia. Mira esta influencer. Ve el cuerpo de esta influencer. Aquí no se habla de los cuerpos ajenos. No, se habla de lo que ella logró al final de esto. Y es que se llama Grace Bohn. Esta mujer que usted está viendo en pantalla es una panameña. De 26 años, pero es que le encanta también, o sea, la exageración viene aquí en la sangre. Es una panameña de 26 años que se volvió viral. No, beso, pues no cabe en la puerta. Exactamente, no cabe en la puerta, no cabía en las sillas de los aviones. Y entonces empezó a hacer peticiones a las aerolíneas para que hicieran los asientos de los aviones más grandes. De hecho, demandó a algunas aerolíneas porque dicen, no quepo, pues como en una sola silla no quepo. Después de que se hiciera viral, sus quejas, sus comentarios, hicieron un par de demandas a algunas aerolíneas. Pues, ¿qué cree? Se compró su propio avión. Eso que usted está viendo es el propio avión. Debe ser como una avioneta o algo así, porque nomás caben como 10 personas. No, es un avión. ¿Había un avión gigante normal? Así no, es un avión pequeño, pero es un Cessna, bueno, sí, una cosa si así. Como si pudiera ser comercial. Sí, claro. De aquí a Colombia, de aquí sí, a Madrid. Como, sí. Además, sí. Más chico que un charter, pero ese es un avión. Bueno, pues se compró su propio avión. Esta mujer tiene más de 5 millones de seguidores en sus cuentas. Está feliz porque dice que ahora sí claramente cabe. Cabe por la puerta, cabe en las sillas, cabe en el avión. Oye, no me digas eso. Está tremenda esta mujer. Recibió muchas críticas, la verdad, porque dicen que no están de acuerdo con ella, argumentando que la culpa era de ella al someterse a estas cirugías. Que pues sí, ¿qué culpa tienen las aerolíneas, sí, no? Sí, claro. O sea, a mí no me vengas a decir que me vas a demandar. Oye, porque... pero a ver, tengo varias dudas. La primera es, ¿de verdad tener 5 millones de seguidores te puede dar dinero suficiente para comprar un avión? No, ella misma dice que está súper endeudada. Es más, si le podemos poner audio al video, si son tan amables desde el comienzo, ella misma dice que quedó endeudada el resto de la vida, pero que ya va a poder tener su propio avión. Mira. Berkshire Airlines are not making bigger seats, so I took the matter on my own hands. Here I am inspecting my solution, my own airplane. So welcome aboard, I'm gonna show you everything. This plane is perfect for big girls like me. I think the door is very wide so you can hop in easily. And these seats are marvelous. I won't have to buy 2 tickets anymore. I'm so happy. Now let's go to the back seats. I didn't know yet how to turn the AC on, but at least I tried every seat. This is exactly what I needed. The price was quite high, and I'm definitely in debt for the rest of my life. But I know it's worth it. I'm in love with my new plane. Hard work pays off. Contando de ya no tiene que volver a comprar nunca más 2 sillas para el avión, ya tiene su propio avión, puede volar. Para mujeres grandes como ella, no sé qué, queda endeudada el resto de la vida, va a ser muy costoso, pero tengo mi avión y estoy muy feliz. Yo no sé cuántas cirugías tuvo que haberse sometido esta mujer para tener esas caderas enormes, porque mira que la parte de arriba del cuerpo es normal. Lo exagerado, o sea, brutalmente exagerado, sí, es las caderas, de la cintura para abajo. Sí, no. Las pompas, las caderas. Oye, pero... y la otra duda que tengo es, ¿qué tipo de contenido puede ofrecer en sus redes sociales? Jamás no me asomaría, ni de chiste, vaya. Pero yo había visto uno que otro, historia, video o algo así, en la playa. O sea, nomás con su cuerpo es bastante llamativo. Es como esta chica que tiene unas boobies enormes, ¿cómo se llama? ¿Sabrina Sabro? Sabrina Sabro, ¿no? Bueno, es argentina. Sabrina Sabro, exacto. Ella hace un contenido, pues, triple X, sin duda, no es para menos. No, él no es propiamente el mismo que hace Grace Bohn, esta panameña. Solamente pero, se exhibe. Sí, ya con eso basta. No hace falta mostrar, hacer algo diferente. ¿Y eso se monetiza o qué? O sea, consigues clientes. O sea, depende de la plataforma. Instagram. Ah, bueno, puede meter ropa de talla grande, ¿no? Por ejemplo, no te monetiza Instagram directamente, pero sí Facebook o TikTok. Lo que viste en el live que tenía Cardi B ayer, sí. Que te mandan que regalitos. Te mandan los regalitos. Y se monetiza. Esa es una manera de monetizar a través de los lives. Lo que hace ella, conseguir los clientes, porque no es por vistas que te pagan. Eso lo paga YouTube. Las demás plataformas no es puntualmente por vistas, pero sí con el engagement e interacción que tengas con tu público. Y pues ella me queda claro que sí tiene. 5 millones de seguidores es bastante importante.
Pues para comprar un avión, para comprar, bueno, para empezar, para pagar las cirugías. Sí, pero que han endeudado. Necesitas plata, necesitas inversión. Me endeudo, ¿qué le haces? Pero ya tengo mi. Pero no te pondrías eso, ¿sí? No, yo me endeudo comprando un avión. No, como esta mujer jamás. O sea, no se habla del cuerpo de nadie, si ella es feliz con eso, ya está. No, a mí me encantan los cuerpitos súper delgadititicos, o sea, tipo europeo, que ella sería otro extremo, ¿ya sabes? O sea, mientras a mí me encantan súper delgadititicas, ella pues opta por un poco más exagerado. ¡Qué cosa! Exagerado. ¡Qué cosa! Oye, nada más comentarles, hay una... ahorita que llegue Enrique, viene para acá en camino, lo de Adrián Uribe está es sorprendente, ¿no te ¿qué parece? ¿Qué onda con eso, Fer? Tú cuéntate, ustedes ubiquen a Adrián Uribe, es un actor de tira cómica. Lo que hace, participa en sketch, en programas particularmente de Televisa, hace mucho teatro. Lo suyo es la comedia. El día de ayer subió a su cuenta de Twitter un mensaje que nos anticipa que va a incursionar en la política. No sabemos en qué tipo de partido político podría participar o si va a buscar una candidatura por la vía independiente o ciudadana. Pero lo que sí dijo es que va a ir con todo por la presidencia. Vean ustedes. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado. Me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa. A mí de verdad no me queda nada más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante este tiempo. Por eso, y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país, a todos ustedes. ¿Sí? Voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo. Y lo voy a hacer por todos nosotros. Porque tú y yo sabemos que México necesita más que un político, a un ser humano. Alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y sobre todo, que sea honesto. De verdad no los voy a defraudar. Cuenten conmigo. Yo sé que contaré con ustedes. Muchas gracias. No hay ninguna duda de que es un extraordinario actor. El énfasis, las pausas, la manera de gesticular. Lo único que no nos dijo exactamente... Los registros están cerrados. Ya no hay manera. De hecho, están ya casi a la mitad de las campañas presidenciales. ¿Y se filtró después? No, él lo subió a su cuenta de Twitter. Él lo subió. ¿Y ya te la pregunta es por qué partido político ya no fue al primer debate? ¿Qué va a esperar? ¿A la elección intermedia de 2027? No lo sé. Pero es un actor que está dispuesto a hacer política, dice, después de muchas invitaciones rechazadas, ese decidió participar. Que lo mismo hizo Eugenio Derbez. Eugenio Derbez también dijo que rechazó muchísimas invitaciones y que tiene la puerta abierta para cuando eventualmente quiera acceder a la Pero política. No vayamos lejos. ¿Cuántos de las personas que tienen una probada fama en los medios de comunicación, como Juan Carlos Valerio, que tienen una influencia notable en redes sociales como Lady Salazar y otras chicas y personas que influyen auténticamente en redes sociales, han recibido invitaciones de partidos políticos? Pues no, ayer nos vayamos muy lejos, Paulita Suárez. Paulita, ayer le contamos aquí. Ayer hablamos aquí. Esta mujer que forma parte de esta agrupación de las perdidas, ¿no? Con Wendy Guevara. Con Wendy Guevara, que va a ser candidata o ya es candidata del PT. Del partido local en Guanajuato, exactamente. Diputación local. ¿Por qué? Porque los partidos políticos viven una crisis de legitimidad. Hay gente, mucha gente, que cada vez creemos menos en los partidos políticos. ¿Qué hacen los partidos? Buscar alguien con quien se genera empatía. Pero, a ver, lo que ustedes llaman el engagement, ¿no? Yo voy hasta el punto de esta. ¿En qué momento queremos a este personaje que me garantiza permanecer con el registro o que de verdad podría funcionar? Porque si bien es cierto, hay unos que el tener la popularidad funciona, pero al partido no le hace falta. Hay otros, como RCP, por ejemplo, se me viene a la cabeza. RCP era un partido que necesitaba un famosito cualquiera para poder no perder el registro. Finalmente lo perdió, ¿no? RCP. Redes Sociales Progresistas. Sí perdió el registro. Pues claro. Ellos necesitaban una Paulita Suárez, una Wendy Guevara. Un Adrián Uribe. ¿El PT crees que también le haga falta? Pues constantemente el PT hace eso. Incorpora gente... pues de duda la reputación. Y también el del trabajo. Ah, no es el mismo, tampoco. Es el mismo. Es el verde. El Partido Verde y el Partido del Trabajo. En su momento lo hizo Nueva Alianza. Esa es más o menos lógica con la que se mueven. Aquí estamos hablando todos. Bueno, está llegando el señor Enrique Núñez. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿sí está prendiendo tu micrófono? ¿Tengo duda? Sí, a ti, sí. Ah, es que constantemente hay que estarle revisando el micrófono al señor Núñez. No, ya, te ves fresco. Me pasa menos que a ustedes, ¿eh? A mí nunca me ha pasado que... Creo que le pasa más aquí, mira. Sí, ¿verdad?
¿A mí? A mí nunca me pasa que el micrófono esté apagado. Ustedes no lo saben, pero cada vez que se vea Lady, le tenemos que salir cachando el micrófono para que no se vaya a romper. Sí, eso sí. ¿Te ves fresco hoy? Pues mira, hoy dijimos, ¿sabes qué? Que como con eso de que estos no me los acepta Lady porque según ella no son zapatos. Tenis. Estos son zapatos. Son tenis. Esto puede ser un miércoles porque son zapatos, ¿estás de acuerdo? El debate de los tenis. Son tenis. Ay, no, todo está, lo que hasta la son tenis. Hasta la forma del zapato es un tenis. Pero te combina bastante bien con la camisa, un zapato, o sea, así, un outfit bastante ad hoc. Con camisita, jean, zapato, chévere, o sea, no elegante, no informal. Oye, pues mira, la verdad es que como que con el calorcito se antoja andar así, ¿no? Más relajados, más frescos. Y bueno, incluso para el calorcito que está, hasta te veo muy tapada. Sí, claro, hoy sí. Hoy sí. Oye. Yo estaba tapada, ya mañana. Oye. La normalidad. Pues con muchos, ayer hubo jaloneos, ¿no? En el medio político. Hay una discusión que a mí me parece... pues que llama la atención, sobre todo porque es como aventarte la papa caliente, pero realmente pues les quema a todos, ¿no? O sea, entonces les cae la papa caliente y se la avientan de nuevo, y creo que lo único que están generando es que la gente pues, se dé cuenta que no, ninguno de los dos tiene razón. ¿A qué me refiero? A que ahora, con esto que pasó la semana pasada, con la aparición de estos fragmentos de cuerpos, restos, ¿no? Humanos. De restos humanos en el periférico, descabezados, desmembrados, los asesinatos de esta chica influencer y de su novio, y al día siguiente de otra persona ahí mismo en Atlixcayo, que además la primera, pues claramente fue una ejecución, ¿no? Hecha por profesionales, en fin. Pues que se empezó a decir que ahí creo que quienes cometen el primer error son, y no es ni Alejandro Armenta ni el gobernador de Puebla, sino son los candidatos de las otras, de los otros niveles, ¿no? De las otras elecciones, de los otros cargos en disputa, y algunos equipos de campaña, y empezaron a querer hablar del tema de la inseguridad señalando a Puebla, ¿no? Uh-huh. Y entonces, no, pues es que vean cómo tiene Puebla, y por la referencia directa de que Eduardo Rivera fue presidente municipal, o es, con licencia, es presidente municipal, y hoy es candidato de la alianza opositora. Eso sí. Entonces, no, ¿saben qué? Es que miren nada más cómo tiene Puebla. Y yo creo que se equivocan y se equivocan rotundamente, porque van a entrar en un juego en el que todos salen salpicados. A ver, Zabaleta está justamente en los límites de entre Puebla, por ejemplo, y San Andrés y San Pedro. Hay un tramo de Camino Real a Cholula que tiene San Pedro, San Andrés y creo que hasta... Cuautlancingo. Sí. Tiene diferentes... Hay por Tres Marías. O sea, nada más recorres esa parte y no sabes entre una calle y otra. Pero independientemente de eso, por ejemplo, el tema de los descabezados, ¿no? Es un tema que deriva de una guerra... incluso la propia fiscalía ya lo reconoció así, que es una barredora, como le llaman en el argot del crimen organizado, en donde es una barredora para limpiar la plaza, para limpiarla de gente que está delinquiendo, pero fuera del control de los grandes cárteles. Sí. Y entonces llega un cártel poderoso, se lo mencionó la propia fiscalía. Así es, este operativo de la barredora. De cártel Jalisco Nueva Generación, así lo señalaron. Y hacen la barredora, limpian y después y luego llegan todos me obedecen a mí. Claro. ¿No? Y el piso lo cobro yo y todo lo realizo yo. Entonces hacen esa limpia, esa barredora, para después estar ellos. Pero eso no es Ciudad de Puebla. Es Ciudad de Puebla, San Pedro, San Andrés, Amozoc, Tepeaca, Cuautlancingo, el que quieras. O sea, toda la zona metropolitana tiene que ver y le afecta al gobierno federal, porque muchos de los delitos se cometen en vías federales, ¿sí? Y además muchos de los delitos, por su naturaleza, son delitos que debe investigar el fuero federal. Y entonces, pues ya de ahí entras con la Guardia Nacional,
con la Marina, con el Ejército, que al final pues, no han podido con el tema. Luego las policías estatales, las policías ministeriales, que no tienen el número suficiente de elementos, ni están lo suficientemente capacitados, ni lo suficientemente bien pagados como para que se la vayan a rifar con estos cuates que vienen dispuestos a todo. Sí, sí. Y a ellos súmales los alcaldes con sus policías municipales que también, pues mira, o cuidas el crimen común en los barrios, en las zonas complicadas e incluso también en las residenciales, o te pones a contener el crimen organizado ya en esos niveles. Pero son fácilmente rebasables. No, Enrique. Hombre. O sea, un policía municipal, mira, les cuento rápidamente. Hace años tuvieron a un miembro de los Zetas en el penal de San Pedro Cholula. El director de ese entonces me platicaba que el ambiente incluso en el penal era tan difícil a partir de la presencia de un solo reo, porque tienen un grado de peligrosidad, están capacitados, tienen detrás de ti un cártel que te apoya económicamente y con armamento. O sea, no sabían qué hacer con ese fulano, terminaron llevándoselo creo que a Islas Marías o no sé a dónde, pero estuvo cerca de un año, uno solo. A ver, trastornó la vida del penal. Es que eso que dices, Fer, es parte de lo que tenemos que entender. Estamos rebasados. Los gobiernos fueron rebasados. Y también hay que decirlo, no es nada más de López Obrador para acá. Esa descomposición se viene dando de manera paulatina. Es gradual. Es gradual. Ha sido gradual. Y tristemente, en el gobierno, eso sí se puede decir, de López Obrador, su estrategia ha sido totalmente fallida. El tema de la Guardia Nacional se convirtió de una policía respetada, ¿no? Por supuesto que había de todo, pero una policía mucho más respetada. ¿Te refieres a la Policía Federal? La Policía Federal, desde la de Caminos y la Policía, la PFP, cuando la desaparecen, la convierten en Guardia Nacional y se llevan a los soldados y los convierten en policías, la verdad es que se volvió un descontrol, o sea, generó un descontrol total. Sí, sí. Que hoy por hoy lo estamos pagando. La estrategia de los abrazos, que hoy por hoy como que dicen, no, es que no nos referimos a abrazar a los delincuentes. Pues entonces, ¿a quién es? Sí. Pues sí son los que disparan. Claro. ¿No? Entonces, sí, claramente fue un llamado a querer que de manera pacífica se pudiera contener a grupos criminales, pero que además ahora se suma a darnos cuenta que gran parte de nuestros políticos han sido totalmente cooptados por el crimen organizado. Y lo que estamos viendo, ya no solo estamos hablando de algunas alcaldías pequeñitas, presidencias municipales que están en juego, no, estamos hablando de estados que están en juego, pero en donde tiene metidas las manos durísimo el crimen organizado. Y después lo que hemos visto, que ya será tema de una siguiente plática, lo que está pasando con la política internacional del gobierno mexicano, que deja muchas dudas respecto al crimen organizado y a una posible protección hacia los mismos. Entonces, pues creo que mejor haría o bien harían nuestros candidatos de un partido y de otro en mejor decirnos cómo lo van a resolver y no estar atacando a los actuales, sean de un lado o sean del otro, porque todos tienen cola que le pisen. Cola que les pisen, responsabilidad en lo que nos está sucediendo. Y bueno, pues mejor, como dicen, calladitos se ven más bonitos, mejor ni toquen el tema. Alejandro Armenta tocó de alguna manera sin meterse realmente. No, no ha habido todavía esa confrontación, sí les dijo ayer cínicos, pero por otro motivo. Y también me parece que el gobernador, inteligentemente, cuando le preguntan saliendo de la mañanera, que ayer estuvo en Palacio Nacional junto con los demás, creo que son, ¿qué? 24 gobernadores, me parece, sí. Que estuvieron ahí todos los de Morena apoyando al presidente, o más bien yendo a entregar, porque esa es una realidad, lo que fueron fue entregar sus propios sistemas estatales de salud. Sí, 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 sí. ¿No? Que eso el tiempo los va a marcar y el tiempo se los va a recriminar, ¿sí? Pero bueno, a eso fueron. Pero cuando sale el gobernador de Puebla
y lo entrevistan, le preguntan de ese tema precisamente, y creo que él, con mucha sensibilidad, contesta respetuosamente y dice que él no va a politizar ese tema, y creo que hace bien. Y hace bien. Y tendrían que seguir el mismo camino todos aquellos que en este momento lo ven como un buen botín el señalar a Puebla por el tema de la inseguridad, porque al final, si tú lo analizas, en Ajalpan, que lo gobierna en este caso Morena, y la zona de Tehuacán, pues hubo un atentado este fin de semana. Y en otra zona hubo un asesinato en Acatzingo, por ejemplo, ¿no? De un candidato alcalde. Y están pasando cosas. Entonces, ¿para qué escupir para arriba si al final estamos todos sentados en un barril de pólvora y en cualquier momentito nos está yendo de un lado a todos. Y en otro? Exacto. El gobernador habló hace unos minutos del tema porque presentaron el protocolo de protección para candidatas y candidatos. 24 o 25 candidatos ya solicitaron protección. Ayer aquí estuvo Rafa Reynoso de Ocoyucan, del Movimiento Ciudadano. Él sí nos dijo, yo sí solicité protección. ¿Por qué? Porque en Ocoyucan todo el mundo sabemos quién mueve el pandero, es Antorcha Campesina. Y Antorcha Campesina no sería la primera vez que participara de un acontecimiento de polarización y de violencia política. Ha ocurrido en otros estados. Bueno, en la elección pasada sucedió ahí mismo. Ahí mismo. En la elección, el día de la elección, ¿no? Sí. Eso lo sabemos, pero por un lado, pues ahí ponle que es Antorcha. Pero ahí es Antorcha. Pero ahí es un tema de intereses políticos, que por supuesto que eso no quita la gravedad de que haya violencia, pero... Pero no sabemos aún, por ejemplo, quién... ¿En el triángulo? En el triángulo. Ah, oh, pero es de la delincuencia, bueno, la común. Ese video... ¿La persona del triángulo en Starbucks? ¿Cómo? ¿La persona del triángulo en Starbucks? No, ¿te acuerdas ahí que... Bueno, ahí mataron las ánimas. ¿Sabes de cuál estoy hablando? Sí, porque... Pero estamos hablando del triángulo rojo, en la zona de Acatzingo. Hablamos de otro triángulo. Ese es otro triángulo. También está el triángulo de las Bermudas, que está aquí al final de la recta. Wow, y otros triángulos que no saben. ¿Sí sabes cuál es el triángulo de las Bermudas, aquí en la recta Cholula? No, este no. ¿No lo conoces? No, ¿cuál es? Es que ahí estaban unos moteles, o están unos moteles, y le decían el triángulo, porque... ¿Ves que en el triángulo de las Bermudas desaparecen los barcos? Sí. Pues ahí desaparecen los coches, porque van pasando y de repente ya no los ves. Pero no, o son otros triángulos. Estábamos hablando del triángulo de rojo. De también. También, sí, también. No, del triángulo rojo, en donde recordemos que hace apenas unos días aparece el famoso Toñín en un video y en donde está haciendo un llamado en redes a votar por el PCI. Sí, a votar por su hija. A votar por su hija y a votar por los candidatos del PCI. Bueno, estamos hablando de que participan de manera activa. El crimen, ¿no?, está metido en las campañas. Y entonces, el crimen está metido en las campañas. Y eso está pasando en Michoacán, y está pasando en Tamaulipas, y está pasando en Sinaloa, está pasando en Veracruz, por supuesto, y en Quintana Roo, y en todos lados. Pues, sí, ya cuando volteas, dime en qué lugar haya elección de gobernador o no. Están participando porque hay muchas alcaldías en todo el país en juego. Hay mucho que está generando... Bueno, hay candidatos que lo que buscan es fuero y por eso buscan tener un cargo de elección popular. Claro. ¿No? Sí. Pero sí, platícanos el tema del triángulo que tú querías platicar. No, ya, no. Yo pensé que hablando de la delincuencia común, y en la delincuencia común hubo el atentado es que hubo... ¿Te acuerdas hace poco? Hace meses mataron a una persona aquí en el Starbucks... que no exactamente en el triángulo, sino enfrente, en Galería Las Ánimas. Sí, exactamente. ¿Dónde? Ahí mataron a una persona. Entonces, para traer a colación... Y fue más o menos a las 10 de la mañana cuando estábamos en el programa. Bueno, recordemos que también mataron a una persona saliendo de un restaurante ahí donde estaba la rueda. Claro, en Osa Mayor. Es verdad, en un carrazo, ¿no? Sí, de estos que echaban arrancones. Sí, y, sí. ¿No? O sea, O sea, la delincuencia está aquí. Yo creo, y estoy casi seguro, que la... ejecución de esta muchacha, la de las redes, Vielka Pulido, tuvo que ver con el crimen. Claro, digo, al final, o sea, ¿quién paga? Además sus ligas, sus antecedentes, sí, los sí, del también. Novio, han ido encontrando... La frialdad con la que llegan las personas estas, los matones, se meten al auto, los rematan, eso es de profesionales. Y se tienen ya los datos, eso ya lo dijo la propia fiscalía, ya se tiene identificado quiénes fueron los ejecutores. Los autores materiales. Exactamente. Entonces, seguramente sabremos más de esta historia en cuestión de días o semanas. Pero sí, el fiscal dijo que ya estaban próximos. Sí, la verdad es que los tienen perfectamente identificados. Y una de dos,
quienes lo saben tomen la decisión, porque al parecer han tenido actitudes retadoras hacia la autoridad. Entonces, las personas estas. Sí, entonces, o salen huyendo, o se quedan ya, digamos, en esa actitud retadora a seguir delinquiendo en Puebla, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. La verdad es que son temas que a nosotros como periodistas, por supuesto que las tenemos que relatar, tenemos que dar a conocer la historia, pero nos damos cuenta que están rebasados como autoridades y que tendrían que tomar otra postura. Por otro lado, me llama mucho la atención, estuve viendo la entrevista que le hicieron a Juan Carlos Valerio, y ¿sabes una cosa? Yo siento que a nivel local todavía no tenemos una historia de un debate frontal a los niveles de lo que hemos llegado a ver en los debates presidenciales. Pues la del 2018 creo que es el referente, ¿no? Sí, por ejemplo. Y con todo y que Luis Miguel Barbosa era bravo. No hizo uso de un buen orador. De su capacidad argumentativa, porque sí era un buen orador y no, muy buen polemista. Muy bueno, de los vaya, había que escucharlo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ya la última parte, digamos, él ya se veía cansado y mermado, ¿no? Entonces, pero cuando en la Cámara de Senadores y en la de Diputados tiene participaciones históricas. Sí, sí, ¿no? Sí, es así. Entonces, y aún así llegaron al debate y hubo una postura bastante civilizada, ¿no? Sí. Y lo que le preguntaban ustedes sobre que los dos tienden a ser personas... Alejandro es más bravo, Alejandro es más mechacorta. Más mechacorta. Sí, y Lalo es más ecuánime, más controlado. Pero al final los dos tienen características de ser buenos políticos con mano izquierda, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer Alejandro Armenta, sobre todo conociendo que las encuestas hoy por hoy le favorecen? Pues tendría que administrar un poco su ventaja. Y Lalo Rivera es la gran pregunta, si se irá con todo en una crítica a Alejandro Armenta, o puede ser que lo haga a nivel federal, o puede ser que lo haga a la historia reciente de Puebla y que haga alusión, por ejemplo, a todos los atrasos que nos deja el gobierno de Luis Miguel Barbosa. O sea, que busque otros caminos para atacar, pero no el frontal hacia Alejandro Armenta, o que sí lo haga. Son esas preguntas que vamos a hacernos de aquí hasta el 12 de mayo. El 12 de mayo por la noche, en donde sepamos realmente qué sucedió. ¿Qué día cae? 12 de mayo. Es domingo. Es domingo. Okay. Por cierto, aprovecho para anticiparles, el 12 de mayo vamos a tener programa de postdebate, ¿verdad? De postdebate. Vamos a transmitir aquí en las plataformas de Intolerancia de Parabólica.mx todo lo que ocurra durante el debate, y después del debate vamos a tener una transmisión especial. Exactamente. Entonces, el 12 será eso de las 9 de la noche, 9 y media de la noche. ¿Qué tardará el debate? ¿Dos horas? Hora y media. Yo hora supongo media. Que es hora y media. Es no. Muy largo hacerlo de dos horas. Pues es que dos horas, yo de verdad me dormía a los 40 minutos, bueno, 45. Que son poquitos, son tres. Tres donde Fer va a ser el maines de la situación, donde mira para un lado y para el otro, y ya entran los otros dos que se dan con toda. Así bueno, Fernando... Fer Morales es buen polemista también. No lo digo por eso. O sea, sí, pero tampoco tiene ventaja. O sea, ¿estás de acuerdo que tanto podría cambiar o variar la balanza después del debate para Fer? No porque por el debate vaya a ganar la elección. Sin duda. Pero sí le puede poner un sabor importante. Si él va decidido. Además, es amigo de los dos. Hay que recordar que Alejandro Armenta y Eduardo Rivera, en diferentes momentos, fueron tentados por Movimiento Ciudadano para ser candidatos de ese partido. Sí, los dos, cuando se hablaba de que le estaban cargando los dados en contra a Alejandro Armenta para que el candidato fuera Nacho Mier, hay que recordar que hubo coqueteos. Movimiento Ciudadano coqueteó con él. Coqueteó con él. Y con Lalo Rivera también lo hicieron, incluso para la elección de presidente municipal. Le hicieron la invitación. Ojitos. Le hicieron ojitos y le dijeron, vente para acá, tienes un capital político. Oye, importante. Oye, y tienen un momento de vida política que los unió. Ambos fueron perseguidos de Rafael Moreno Valle. Claro. Los dos. Fernando en otro momento. Fernando se peleó con Rafael en la parte final del sexenio de su papá
y durante el inicio de la administración de Rafael Moreno Valle, después como que hicieron las paces, también tuvieron su conflicto, pero perseguidos, Lalo no, pero perseguidos y Eduardo Rivera y Alejandro Armenta. Y los dos coquetearon, o les coqueteó, como lo quieran ver, o mutuo, o se dejaron seducir un ratito. Coquetearon. Coquetearon. Con Movimiento Ciudadano. Hoy por hoy son los candidatos de las otras dos opciones políticas. Y Fernando Morales, quien en algún momento les planteó la posibilidad de ser candidatos, hoy él va como candidato. Insisto, es su amigo, pero eso no quita que aquí las amistades se hacen a un lado, claro. Vas por lo tuyo y tendrás que decir las cosas si es que quieres trascender y no pasar como uno más de ese debate, ¿no? Que sería como, pues no Patiño, porque al final... Yo creo que lo más grave de esto es que pases desapercibido. No, esa circunstancia la conoce perfectamente Fernando. Fernando es un político profesional. ¿Sí? Tiene muchos años ya en esto. Ya dejó de ser el junior de, claro, de Melquiades. Ya hizo su propio nombre. Y en consecuencia debe saber que de él va a depender el sabor del debate. Oye, y mira que Movimiento Ciudadano siempre ha sido disruptivo con la palabra, que es una de las de moda que están ahora. Ha sido un partido que se ha atrevido a hacer cosas que habitualmente otros no. Y con sus spots, en fin. Hay uno de Fernando Morales que me gusta cuando está entrevistando, ya lo habíamos platicado acá. Ya hay un segundo. ¿A su ya papá? Hay un segundo, sí. Ya hay un segundo. ¿Quieres que lo veamos? A ver, vamos ahí a lo verlo. Tienen los muchachos. Podemos ver el spot de Fernando Morales con su papá, que a mí me parece, el papá de Fernando Morales a mí me parece un señor genial. Genial, hombre, de verdad. Hombre, un politicazo. A ver, yo les decía que tuve la oportunidad de saludarlo el fin de semana pasado en Atlixco. Un señor íntegro, lúcido, llegó a comprarse una pizza con su hijo, uno de los Melquiades, y se retiró con su pizza, pero ¿sí? Saludando a la gente, muy quitado de la pena. ¿Sabes a dónde me lo encontré cuando estaban los playoffs de los Pericos? Por cierto, mañana comienza la temporada. Ya arranca la temporada. ¿Y sabes qué? Estaba en los playoffs de los Pericos y estaba yo en un palco y me llamaron que si lo iba yo a saludar. Y entonces fui al palco en el que él estaba viendo el partido y ahí nos quedamos viéndolo una entrada, una entrada del juego la estuvimos viendo juntos. Y la verdad es que es un tipo de verdad que ojalá que cada vez hubiera, que rescatáramos a muchos políticos como ellos, de los que pueden irse a bolear los zapatos. En una ocasión ya no era gobernador y me lo encontré, bajaba de su camioneta en el Zócalo de Puebla. Y entonces, cuando vi bajar a Domingo, que es su chofer de toda de la toda vida. La vida. Todavía está con él. Sí, sí, todavía sí. Todavía está con él, sí. Y entonces veo bajar a Domingo, dije, es Melquiades. Y entonces me acerqué a saludarlo y me dice, acompáñeme. Me agarró del brazo y me llevó caminando. Siempre te habla de usted, ¿verdad? Sí, claro. Y acompáñeme, Enrique, me dice, véngase. Y me agarra del brazo y nos vamos caminando al portal, por el portal de junto al Palacio Municipal. Nos vamos caminando y dice, vamos a bolearnos los zapatos. Sí, y entonces nos subimos, ves que están como en alto. Los banquitos. Los banquitos son donde te dan bola. Y ya, como estábamos platicando, ya no nos pasaron el periódico ni nada, pero se corre la voz. Entonces alguien les dijo que estaba ahí Melquiades Morales y ahí en esa zona hay siempre un chingo de reporteros. Ah. Y entonces cayeron todos los reporteros a sacar fotografías, estábamos él y yo platicando. Y cuando terminó de bolearse los zapatos, le dije, ¿qué, viene usted a Palacio o viene usted a tomar un café? No, vine a bolearme los zapatos. Y entonces cuando terminamos de la boleada de los zapatos, ya estaba su camioneta, se acercó, lo volvió a esperar, se subió y se fue. O sea, qué padre que como político, habiendo sido gobernador, tengas la tranquilidad de pasearte por el Zócalo, te puedas bolear los zapatos, sentar en una banquita o en un café a leer el periódico y la gente si se acerca es para saludarte o hasta para sacarse una foto y no para reclamar por algún escándalo.
Y ah, bueno, si ya fuiste gobernador, tienes 80 años. Pues tienes todo el tiempo libre del mundo. Que tengas chance para eso. Pero la cara, de dar la cara. Sí, dar la cara. Que nadie te reclame. Sí, que nadie te vaya a reprochar algo. Al contrario, que te digan, gobernador, lo extrañamos. ¿Cómo está? Oiga, salúdeme, ¿no? El otro día yo comí con Fernando Morales en un restaurante aquí en el Pecadito. Y y llegó el vendedor de de billetes. No, no es cierto. Esa vez fue desayuno. Fue desayuno. El del Pecadito compró unos billetes nada más. Pero en el en la parroquia de aquí de la Avenida Juárez, ahí estábamos desayunando y llegó un vendedor de lotería y le dijo, ¿cómo está su papá? Bien, aquí es el otro. Oiga, salúdemelo, por favor. Y le dice, ¿cuál le doy? ¿El 7, como siempre? Sí. Y le compró unos billetes de lotería a Fernando y le estuvo platicando, es que su papá me ayudó en esto porque me acuerdo cuando mi hijo se enfermó y lo fue a ver y esto y el otro. Y la gente, sí. Hace cuántos años ya no es gobernador Melquiades Morales y la gente lo tiene en la mente y a todos los conoce por nombre. Digo, platicando breve antes de ver el spot, en alguna ocasión me invitó a una gira. Casi siempre que es el aniversario del asesinato de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, casi siempre él, esos 6 años como gobernador, iba y me invitaba en esas fechas, me invitaba siempre a acompañarlo a la gira. Y aprovechaba para inaugurar cosas, para reunirse, en fin. Y entonces nos fuimos a íbamos a Tlaxcalantongo, pero nos quedamos en Villa Juárez, ahí en un hotel que se llama Mi Ranchito. Ahí siempre se quedaba. Entonces ya llegamos y cuando íbamos pasando por el Zócalo, me dijo, mire, Enrique, aquí a 2 calles está la secundaria de la que su papá fue director. ¿Tu papá? Sí, y efectivamente, sí, era la escuela Ignacio Zaragoza y lo tenía perfecto, ¿sí? ¿Y cómo está tu papá? En fin, ¿no? Siempre lo tenía muy presente. Y me decía, aquí a 2 calles está la secundaria donde trabajó tu papá. Ok, nos dábamos la vuelta y decía, mira, aquí a la vuelta venden un pan buenísimo que aquí, que allá. Y, o sea, conocía. Y caminabas. De repente bajaba la ventana y la gente salía a saludarlo. Y de repente, comadrita, ¿cómo está usted? Pues yo pensé, sabíamos que era el gran compadre. Que tenía 1,000 compadres. Y entonces le decía, comadrita, ¿cómo está usted? Compadre, ¿cómo está? Pero no le decían gobernador, ¿no? Compadre. Qué bueno, qué bueno. Y le decía, ¿cómo está el compadre? Bien. Hoy vengo medio de carrera, pero la próxima que venga los paso a saludar. O sea, los identificaba a todos. Y nos fuimos en ese entonces a tomar venden unos como raspados ahí en el Zócalo de Jicotepec, que hacen un calor tremendo. Sí, un bochorno. Sí, 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 bochorno. Y lo hacen de maracuyá. De esos que están girando, sí, todo el tiempo, los tienen como frappés, ¿no? Y los tienen ahí girando. Y entonces llegamos y dice, ¿qué se va a tomar usted, licenciado, a veces, ¿no? Le digo, pues se me antojó el raspadito ese. Y no sé, le dije, se me hace que se iría re bien con un vodka. Y tan raro tú. Y me dijo, pero dice, sí, creo que usted que vaya bien, sí. Pero Melquiades, la verdad es que tomaba muy poco, se tomaba una contigo y nada más como por hacerte la compañía, ¿no? Iba Víctor Giorgana. Y entonces, ¿de dónde apareció una botella de Absolut Azul? No sé, pero en cuestión de minutos, pues era el gobernador, ¿no? Claro, o sea, claro. Se mueve el mundo. Llegaron, nos pusieron una botella de Absolut. Y pues es que con raspadito, así dulcecito, ni te enteras. Entre alguien más que estaba en la mesa, Víctor, y yo creo que nos la acabamos. ¡Ay, cabrón! Y Melquiades se tomó una. Pero de ahí nos fuimos caminando hasta mi ranchito, que está bien lejos. Víctor y yo íbamos a grados del brazo porque sí íbamos ya, no de caernos, sí, vaya, pero ya, dice, oye, ¿no sentiste que sí te movió? Le dije, pues creo que es jugando. O sea, ¿bebiste una botella de vodka con el gobernador de Puebla? Allá en Jicotepec. Y así era Melquiades. Y en ese inter, no sabes la cantidad de gente que entró al restaurante a saludarlo, ¿Creen que eso le convenga a Fernando? Sin duda. Sí, sin duda, sí. Por eso está haciendo lo que está haciendo. ¿Ya está listo el spot? A ver, vamos, ¿les parece que lo veamos? Vamos a verlo. Pues en primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad de platicar contigo y decirte que es una enorme responsabilidad ser candidato, porque tienes que enfrentarte
a la gente, hablarle con seriedad, hablarle con emoción, que sienta que no es una relación acartonada o estudiada, sino que es una plática humana, sincera, honesta. Es el único momento en que veo a Fernando atento y cuadrado, ¿no? Cuadradito, ¿verdad? Cuadradito con su padre. Fíjate que Fernando fue un hijo, cuando fue gobernador Melquiades, crítico, duro. De su papá. De su propio papá. Sí, me acuerdo claro. De una ocasión que hizo un comentario, porque es que, bueno, Fernando es así. Y digo, ahora es más maduro, ahora es más... No, ya maduró, ya maduró. Pero era chivo en cristalería, ¿no? Y entonces, bueno, nada más para que la gente sepa por qué es mi amistad con él. O sea, jugábamos voleibol en el equipo del centro escolar, jugábamos juntos desde la prepa. Nos conocemos cuando él jugaba para el Alejandría en la secundaria y luego terminó en el centro escolar igual que yo. Yo jugaba en el Oriente, entonces nos conocíamos muy, muy bien. Y después nos reencontramos con el paso de los años. Pero fíjate lo que es Fernando. Fernando. Creo que en su primer informe, el gobernador anuncia que habían, de uno de sus programas sociales que tenían, regalaron bicicletas para que los niños y personas que trabajaban en zonas en donde todavía no hay el transporte adecuado, pues pudieran llegar a sus escuelas o a sus trabajos. Y regaló, haz de cuenta, 1,000 bicicletas. Y Fernando dice, en una entrevista, dice, chingao, pues si no es presidente municipal de una junta, si no es presidente de una junta auxiliar, ¿sí? ¿Cómo dice que regaló bicicletas, que anuncie carreteras, hospitales, como unas pinches bicicletas, ¿no? Sí, Fernando. Así era. Pero porque también él quería, en el fondo, su tema era que él quería ver a su papá como un gobernador como de mucha proyección de modernidad, ¿no? Sí. ¿Qué te duelen tus piernas? No. ¿Es nervio? Sí. ¿Es ansiedad? Es sueño. Es sueño, básicamente. Porque te estoy escuchando. Mira, no, entonces así veo. Y oye, y entonces, él tenía ese tema. Pero al final, él siempre fue rebelde. Él se enoja con su papá en algún tiempo de muy joven y se va a México, a la Ciudad de México. Se va, y ahí es en donde conoce a San Mi David, a Manlio Fabio Beltrones, que son quienes, digo, por supuesto, tiene mucho que ver que fueran hijos de quien eran, como para decirle, sí, pásale y vas a ser Manlio Fabio Beltrones no lo iba a recibir nada más porque llegó el hijo de vecino. Sí. Era el hijo de Melquiades Morales. Exactamente. Pero él lo aprovechó muy bien y se convirtió en gente muy cercana de esos dos personajes. Y entonces, digamos, y luego de Roberto Madrazo. O sea, la relación con Roberto Madrazo la hace él. Y entonces... Él es quien viene a promover a Roberto Madrazo. Claro. Él es su promotor en Puebla. Su gran promotor y amigo muy personal. Bueno, su padrino de bodas es... Uno es Roberto Madrazo y el otro fue Rodrigo López Sainz. O sea, era Roberto Madrazo, sí es alguien muy cercano a él. Ya después, bueno, con todo este tema, pues él decide cambiar de partido y pues hoy por hoy está... En el Movimiento Ciudadano. Así es. Entonces, vamos a ver. Pues vámonos. Vámonos, Lady. Ya nos vamos ahora sí. ¿Vamos a dormir ya, juntos a dormir. En el triángulo? Oigan, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias por un miércoles. Mañana ya es jueves. Mañana que es jueves. Jueves. Ya. Mañana en tenis, compañeros. Mañana en tenis, los zapatos que parezcan tenis. Pero usted juzgará. Claro que a este hombre le importa un carajo. Si usted y yo opinamos lo mismo, no nos va a hacer caso, no va a pagar desayunos, pero está bien. Así es el almuerzo. Gracias por acompañarnos. Que esté bien. Tenemos una cita mañana a las 10 de la mañana. Pico, chao.